Ante el último hecho de sangre y que suma la inseguridad en Napo, aquí varios de los testimonios sobre este tema que preocupa a la comunidad. Sabemos que el día de ayer domingo pasó un lamentable caso y esta convocatoria creo que es para todos, es muy, muy bueno traído de la parte de la prefectura, a nombre del prefecto, de apoyar toda la ciudadanía, porque queremos paz, queremos seguridad. Aquí debemos unirnos todos, todos, las cámaras de turismo, los prestadores de servicios turísticos, los transportistas, los artesanos, los comerciantes, es decir, toda la población activa debe movilizarse. La corresponsabilidad de las autoridades, sin duda alguna, pues es muy importante, y de antemano pues felicitarle a la gente que viene impulsando esta importante gestión. Expresar nuestra preocupación como ciudadanos del tema sucedido el día de ayer, que como dice y como se visualiza, no solamente son las provincias grandes o importantes, ¿no? Como Esmeraldas, Guayaquil, hoy nos ha tocado acá, y eso es preocupante, ya que puede ser, ayer fue gente de pronto no de la localidad, pero mañana pasado podemos ser uno de nosotros, y eso es muy preocupante, de tal manera que creo que toda la ciudadanía debemos estar pendientes y atentos, principalmente al llamado de las autoridades, que como estamos viendo están preocupados también, y confiar de que ellos puedan liderar procesos de establecer planes de seguridad que permita volver la paz y la paz y la seguridad en nuestra provincia, en nuestras comunidades. El tema de inseguridad realmente es muy preocupante para todos. En los últimos tiempos, horas, vehículos robados, el tema del sicariato que ha conmocionado a toda la provincia. Realmente es corresponsabilidad ciudadana, sí, pero también de las autoridades, aquí hay que trabajar en forma conjunta para velar por el tema de seguridad, hacer trabajos y operativos, considero, a las entidades correspondientes, en este caso la Policía Nacional, especialmente en balnearios. Los días domingos no se deben extender bebidas alcohólicas, pero ¿qué se está haciendo desde los diferentes puntos, desde las diferentes instituciones de control, por ejemplo, Intendencia? ¿Qué se está haciendo? Me solidarizo. No solamente con la familia que ha pasado esta situación el domingo, sino me solidarizo con todo nuestro querido Ecuador, con todas las familias que han pasado por este lamentable hecho de un sicariato, de un fallecimiento de un familiar. Cada ser vivo es oro para nosotros. El prefecto de Napo hizo un llamado a la ciudadanía a estar unidos por la seguridad ciudadana. El día de ayer, el señor Vladimir Paredes partió de este mundo por la situación que todos conocemos. Igualmente, la niña Cataleya Paredes Chalamisa, una niña de 7 años, una niña indefensa, una niña que estaba creciendo en estatura, en sabiduría, como dice la Biblia, pero que lastimosamente una bala perdida también ha hecho posible que hoy lamentemos toda la provincia. Nuestro sentido pésame, nuestro sentido de dolor a la familia Napense, a la familia Paredes, a la familia Paredes Chandavista, que el día de hoy está viviendo trágicos momentos. Para un padre de familia, para una hija, perder la vida, sus familiares, sus amigos han lamentado mucho, y nosotros, como autoridades que estamos, lamentamos esta situación y rechazamos categóricamente esta situación negativa que estamos viviendo los napenses. La seguridad ciudadana es de todos, un compromiso de todos. Con cámaras de Pedro Cerda, informó Raúl Hidrobo Lascano.